¡Hey, buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy empezamos una nueva serie. Y es que os comenté, tanto por Instagram como por Twitter, que quería iniciar una serie en la que explicara los diferentes contextos históricos de los diferentes títulos de la saga Assassin's Creed. Os pregunté por ambas redes sociales si preferís que lo hiciera en orden cronológico o en orden de salida de los títulos, y vosotros me dijisteis que preferíais que lo hiciera en orden cronológico, así que en el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, vamos a explicar la guerra del Peloponeso, el contexto histórico de Assassin's Creed Odyssey, así que no robo más tiempo y vamos allá. Antes de empezar, debemos tener claro que en aquella época en Grecia habían dos grandes bloques conformados por diferentes polis griegas que se conocían como ligas. Por un lado tenemos la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y por otro lado tenemos la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Estas dos ligas se unieron para hacer frente a la invasión del Imperio Persa en las guerras médicas. Una vez conocido esto, hacemos un salto en el tiempo y nos situamos al final de las guerras médicas. Grecia ha ganado la guerra, el Imperio Persa desiste en su intento de invadir Grecia y las dos ligas que antaño fueron aliadas comienzan a tener piques por el control de algunas polis, por temas comerciales y sobre todo por los diferentes sistemas políticos con los que contaban, ya que la Liga de Delos contaba con una democracia y la Liga del Peloponeso contaba con una oligarquía. Estos piques no harán que estalle la guerra. De hecho, en el 445 a.C. se firmará la paz de los 30 años. Pero a pesar de esta paz, los piques se mantenían, como por ejemplo la batalla de Potidea, hasta que al final, en el 431, la Esparta, liderada por Arquídamo II, le declara la guerra a la Atenas democrática de Pericles. Arquídamo II mandó a sus ejércitos a invadir Ática, región en la cual se encontraba Atenas, pero al llegar se encontraron con una ciudad completamente refugiada en los muros largos. ¿Esto a qué se debía? Pues a que Pericles era consciente de que la mayor fuerza ateniense era su flota naval y que cuerpo a cuerpo no podían vencer a las fuerzas espartanas. Así que, como ya os he dicho, Pericles y los ciudadanos atenienses se refugiaron en los muros largos, lugar en el cual la comida no sería ningún problema, ya que los suministros llegarían vía marítima. Mientras tanto, Pericles decidió enviar parte de su flota a expediciones por el oeste del Peloponeso para ir desestabilizando poco a poco a Arquídamo II. Sin embargo, las cosas se complicaban para los atenienses, pues una enfermedad había penetrado en la ciudad y estaba asolando a toda la población refugiada en los muros largos. Se cree que este virus entró con uno de los barcos que suministraba provisiones a la ciudad. Esta enfermedad terminó con la vida de Pericles en el 429 a.C. y ahora eran dos personas las que se disputaban el ascenso al poder. Por un lado tenemos a Cleón, un demócrata más radical que quiere ir a saco a por Esparta y acabar con ellos. Y por el otro lado tenemos a Nicias, un tío más conservador, más moderado, que quiere la paz con Esparta y cesar la guerra. En esta disputa terminó ascendiendo al poder Cleón, aunque no os olvidéis de Nicia porque va a ser una persona clave en el devenir de la guerra.
Con Cleón ya en el poder, los atenienses acabaron con la enfermedad y parecía que empezaban a remontar en la guerra. Los espartanos, por su parte, iban ganando territorios. Un momento importante de la guerra sucedió en el 425 a.C., cuando un grupo de atenienses liderados por el general Demóstenes tenían sitiados a un grupo de espartanos en la isla de Sfacteria, los cuales se rindieron y acabaron siendo tomados como rehenes. Esparta, ante esto, pidió la paz a Atenas, algo completamente inaudito debido al orgullo y el honor espartano. ¿Cuál fue la respuesta de Cleón ante tal propuesta? Pues, mira, escúchame, escúchame. ¿Ves la puerta? Pues ya te puedes ir por allí, porque yo la paz no te la voy a dar. Así que la guerra continuó, guerra la cual iba ganando Atenas, pero Cleón metió la pata al subir los impuestos de las diferentes polis de la Liga de Delos. Esto provocó unas revueltas en algunas ciudades de la Calcídica, momento en el cual el general espartano Brásidas aprovechó para tomar Anfípolis, un punto clave para Atenas. En esta batalla, la batalla de Anfípolis en el 422 a.C., tanto Brásidas de Esparta como Cleón perdieron la vida. Tras esto, se propuso la paz de Nicias. ¿Os acordáis de este hombre que quería ascender al poder ateniense y que al final no lo consiguió? ¿Y qué os he dicho? Acordaros de él, que va a ser importante. Pues aquí lo tenéis. En esta paz se proponía que Atenas mantuviera su imperio, incluida Anfípolis, y que estaba obligada a devolver al grupo de atenienses que habían tomado como rehenes 6 años atrás en la batalla de Sfacteria. Cuando todo parecía que iba bien, que se iba a firmar, llegaron Corinto, Megara y la Confederación Beocia, las tres aliadas de Esparta, y dijeron que no se firmaba nada. A pesar de esta negativa, la paz se hizo oficial, aunque hubo algunos enfrentamientos no directos entre Atenas y Esparta, pero en el 415 a.C., 6 años después de que se firmara la paz, esta se terminaría con la expedición a Sicilia, y es que la ciudad de Segesta le pidió a los atenienses que les ayudaran en su guerra contra la ciudad de Selinunte, y ya que estaban, si les podían ayudar también a frenar la expansión de Siracusa. Nicias, junto a los estrategos Lámaco, Alcibiades y un montón de triremes, partieron hacia Sicilia, aunque la estancia de este último estratego en la isla fue bastante breve, pues había tenido problemas de sacrilegio en Atenas y un barco le había ido a buscar para juzgarle por sus actos. En este momento, Alcibiades huyó de Sicilia y partió hacia Esparta, traicionando así a su pueblo. En Esparta le acogieron a cambio de que éste les ayudara a ganar la guerra contra Atenas. Vamos, que les había pegado una traición a Atenas, bastante importante. Alcibiades le contó a Agis II las intenciones que tenía Atenas en Sicilia. Así que mientras Nicias intentaba tomar Siracusa, Esparta mandó al general Gilipo a la isla, el cual destrozó a los atenienses en la batalla del río Asinaro. En esta batalla, Nicias perdió la vida y los atenienses que sobrevivieron quedaron esclavizados. Con esto se dio fin a la expedición a Sicilia. Tras el desastre de Sicilia, Alcibiades, haciendo honor a su lealtad a Atenas, le dijo a Esparta que si querían hacer daño de verdad a Atenas, debían tomar la fortaleza de Decelia, la cual estaba a unas pocas horas de Atenas, y Esparta para allí que fue y tomó la fortaleza. Además, el rey espartano Agis II empezó a negociar alianzas con Persia. Esto destrozó por completo a Atenas, la cual vio cómo las diferentes polis de la Liga de Delos empezaban a desertar, y ya para rematar a la ciudad hubo un golpe de estado oligarca en la mismísima Atenas.
En Atenas se estableció el régimen oligarca de los 400 basado en la constitución de Solón. Mientras tanto, en Samos, un pequeño grupo de atenienses formó una flota democrática liderada por Trasíbulo. A esta flota se le unió el rey de la lealtad, Alcibíades, y es que se ve que en Esparta había mantenido relaciones con la mujer de Agis II, y esto llámame loco, pero no sentó muy bien a la ciudad del Peloponeso, con lo cual Alcibíades tuvo que huir y unirse a aquellos a los que en su momento había traicionado. El régimen de los 400 intentó negociar la paz con Esparta, pero la verdad es que se comieron un zurullito, así que en el 411 a.C. se estableció el gobierno de los 5000, el cual permitió la llegada de la flota democrática de Alcibíades a Atenas. Este último tenía miedo de entrar en Atenas por si, oye, por si acaso alguien le metía con razón una puñalada en el pecho por lo que había hecho. Pero la verdad es que, oye, con Alcibíades como líder les fue bastante bien, ya que ganaron algunas batallas importantes a Esparta. Con Alcibíades al mando, también reconstruyeron la flota ateniense. Estas victorias y la reconstrucción de la flota provocaron que Esparta le pidiera de nuevo la paz a Atenas, aunque esta última rechazó esta oferta. Ante la negativa ateniense, Lisandro, el nuevo general de escuadra espartano, consiguió una alianza con Darío II, que era el rey de Persia, y con el sátrapa de toda Asia Menor, Ciro el Joven. Los tres consiguieron ponerle muy difíciles las cosas a Atenas, y es que tras ganarles en la batalla naval de Notio, Alcibíades fue destituido y Atenas se volvió a sumir en el caos. En el 405 a.C. tendrá lugar la última batalla de la Guerra del Peloponeso, y es que Lisandro quería cortar el suministro de comida de Atenas. Los atenienses, por su parte, liderados por el estratego llamado Conón, les plantaron cara en la zona del río Egospótamos. Esta batalla se saldó con la victoria espartana. Ante esto, Atenas, en el 404 a.C., sin comida y sin ninguna posibilidad de remontar en la guerra, se rindió ante Esparta y la proclamó vencedora de una guerra que había durado 27 años. Tras proclamarse vencedora de la guerra del Peloponeso, hay que decir que Esparta fue muy dura con Atenas, y es que le hizo disolver la Liga de Delos, destruir toda su flota naval y echar abajo todos los muros de la ciudad. Además, la democracia ateniense fue completamente sustituida por el gobierno de los 30 tiranos. Como resultado de esta guerra del Peloponeso, nos quedamos con un Atenas siendo una sombra de lo que fue, con una Grecia totalmente destrozada que nunca consiguió recuperarse de esta guerra y con una hegemonía espartana que duraría 33 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el contexto histórico de Assassin's Creed Odyssey, un vídeo un poco más largo de lo habitual, pero es que, oye, la guerra del Peloponeso es una guerra muy densa y todavía hay cosas que me he pasado allí un poquito por encima, porque si no el vídeo se habría hecho incluso más largo. Espero que os haya gustado, espero que ahora la próxima vez que juguéis a este Assassin's Creed Odyssey lo miréis de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si veis a Pericles o Arquídamo II, Brásidas, Alcibíades, por ejemplo, que era un personaje que cuando yo lo veía decía, hostia, qué tío más guay, ¿no? Así un poco, a ver, un poquito rarito, pero bueno, qué tío más guay. Y ahora cuando conocéis su historia, pues dije, hostia, qué tío más asqueroso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Familia, ya os digo que veáis el juego desde otra perspectiva, por así decirlo. ¿Vale? Pronto os traeré el contexto histórico de Assassin's Creed Origins, ahí en el antiguo Egipto, con Ptolomeo, con ahí
con Cleopatra, con todos esos personajes históricos, que queda mucha tela que cortar sobre ellos. Vale, familia, yo no robo más tiempo. Darle a like si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribíos, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartir el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales, yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia!